Me lo pidió. Aquí estoy. No me negará que esta forma de citarnos es un poco, ¿cómo le diré?, extraña. Es que quise asegurarme de que no había oídos indiscretos. ¿Por qué no me dice de una vez cómo supo lo de las planchas? ¿No dice usted que no le gustan los indiscretos? De acuerdo, de acuerdo. Pero es que en este negocio tenemos que asegurarnos primero. ¿No cree? Le hice una oferta. ¿La toma o la deja? No lo tome en esa forma. Su dinero es bueno. Solo que, pues, no las tengo aquí. Yo tampoco tengo el dinero aquí. Usted me hizo venir para darme una respuesta. ¿Las vende, sí o no? Lo espero esta tarde en mi hotel. Es el Perla. Está bien. Thank you.
conmigo. Hola, guapo. ¿Cómo están? Aquí, ensayando como siempre. Estamos poniendo un nuevo número, ¿no quieres aprenderlo? Hasta tú podrías aprender algo bueno conmigo. No te lo aconsejo, Vicky. Él no es de los que te conviene. ¿Por qué no? Mientras llega el hombre que me conviene, me gusta divertirme con los que no me convienen. Bueno. Me está preocupando la tardanza de ese hombre. Iré de nuevo a su hotel a ver si hay novedades. Luego volveré a llamarte. Aunque no lo crean, yo no tengo suerte con los hombres. Una vez un muchacho que me pretendía me platicó que tenía un tío millonario. Y casi me convierto en su tía. Pero el viejo, ¡pah!, entregó los tenis. Bueno, vamos a pasar el número, ¿quieres? Mataron a Saldívar. ¡Vamos, Lidia! ¿Qué esperas? Noticias. Esta noche iré a ver si me informan algo en la cascada. Un buen par de puños, muchacho. Toma. No, gracias. En La Paz no les gustan los ladrones. Perjudican el turismo. ¿Quiere que lo lleve en mi taxi? No, gracias. Vivo aquí cerca, en el Hotel Perla. A propósito, si quieres ganar una buena cantidad de dinero, te espero mañana en mi hotel a las 11. Allí estaré, señor. Hicieron bien. Aquí tienen su dinero. Espérame aquí, voy a comprar tu boleto.
Así será más difícil que alguien pueda escucharnos. Desde ayer lo estoy esperando. Es que yo no tengo la culpa. El avión se retrasó. ¿De acuerdo? Parece que ha hecho usted un buen trabajo. En mi país, donde hay muchos buenos grabadores, yo soy el mejor. Aquí están las muestras. Nadie puede distinguir estos billetes de $50 de los legítimos. Así espero. Pero debo asegurarme. Tengo que saber qué tan buena es la falsificación. Es que yo tenga que regresar a mi país. Yo le he pagado a usted $100,000 por estas planchas y no puedo correr riesgos. ¿Qué va usted a hacer? Una prueba. Pero usted no se mueva de aquí. Regreso enseguida. Deme un boleto para el transbordador. Si es posible, un camarote cerca de los que me vendió ayer. Es bueno. Lo acabo de hacer. Oye. Las planchas. ¿Cuáles planchas? ¿Dónde están las planchas? No sé de qué están hablando. Las planchas, ¿dónde están? No sé. Llegaron tarde. Acaban de llevarlos. ¿Quién? ¿Cómo se llama? No sé. ¿Dónde está? Acaba de salir hace un momento. ¡Espera! Puede que nos esté mintiendo. Hace tiempo que quería ir a Mazatlán, pero nunca pensé hacerlo así, en cabina y con gastos pagados. Y además el dinero que te prometí. Solo que tienes que estar muy listo porque pueden volver a asaltarme. Seguro querrán controlar el pasaje. Debe ser por lo que pasó en el hotel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pancho? Aquí te dejo el coche. Es mi compañero. Tenemos el taxi en sociedad. Las llaves. Toma, regreso en unos días. Bien. Somos artistas. Ah, sí. Trabajan en la variedad. ¿Qué esperas?
¿Qué sigue? ¡Vamos, mamá! ¡Ahora nos toca a nosotros! Vamos, querida. Ya verás qué bien la vas a pasar. Abre las maletas, Pedro. ¿Regresaron el coche, Pancho? Sí, no sé qué se trae ese chango. Me dio 100 pesos para hacerse pasar como mi socio. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿A bordo? Falta la pareja de recién casados, capitán. ¡Ahí vienen! ¡Larguen todo! ¡Proa y popa! Víctor, ¿tú aquí? ¿Cómo estás, Vicky? Contigo el viaje será más interesante. Fíjate que le estaba diciendo a Lidia. Ya tendrás tiempo de hablarle. Vámonos. Nos vemos, Víctor. ¿Quiénes son? Son bailarinas. Cuando el transbordador se queda en La Paz, algunas veces salgo con ellas. Ah. Adelante. ¿Qué te pasa? ¿No me esperabas? Bueno, es que no pensé que fueras tú. Este es Víctor. Lo contraté para viajar más tranquilo. Ella es Paula. Es, ¿cómo te diré? Mi secretaria. Después de que hablé contigo, pasó algo muy grave. Hubo una balacera en el hotel. Sí, ya lo sé. Aquí estuvo la policía indagando. Parece que mataron a un extranjero. Seguramente trataron de robarlo, como a mí. No, Serafín, estate quieto. Espérate, ¿dónde vas, Rosita? Aquí estaremos mejor. Ya te dije que no. Tengo mucho calor. Tengo sed. Yo te pido una jarrota con agua de limón y mucho hielo.
quiero conocer el mar. Pues, ¿qué le ves? Es pura agua con mucha sal. No insistas, Serafín. Quiero conocer el barco. Me voy a descansar un rato, pero no te alejes. Recuerda para que te contraté. Muy bien, señor. El capitán Valdés y la tripulación del transbordador La Paz les da la bienvenida a bordo y les desea el mejor de los viajes. Llegaremos a Mazatlán mañana a las 9 horas. Ah, en verdad es que nunca pensé viajar tan bien por tan poco dinero. Toma, te gustará. Bueno, voy a dar una vuelta. Hasta música tenemos, pero en cambio no tengo pastel. Iré por otro. Los pasteles están para acá. ¿Por qué se fue el señor para allá? No sé. ¿Qué desea tomar? Cualquier cosa, con tal que sea fresca. ¿Gin tonic? Gin tonic. Deme otro. ¿Usted es de La Paz? Sí, allí nací. Tengo un taxi. ¿Por qué aceptó el viaje? ¿Es que él no se lo dijo? Trae mucho dinero y quería que alguien lo protegiera. Sí, es verdad. Sabe, usted parece algo más que un chofer de taxi. ¿Por qué se sorprende? Usted tampoco parece una secretaria. ¿Por qué? Prefiero no contestar. Usted podría pensar que soy un atrevido. De acuerdo. Salud. Por usted. Su cambio, señorita. ¿De qué es esto? Del radiograma que envió a Mazatlán. Es verdad, quédese con él. Gracias. Anda ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le convenía más trabajar con él? No crea todo lo que le dicen acerca de las modelos, Víctor. Cuando nos contratan, piensan que adquieren ciertos derechos, ¿cómo le diré? Extraprofesionales. Entiendo. ¿Y ahora es distinto? Perdóneme, no quise ser indiscreto. No se disculpe, por favor. Comprendo que pueda pensar mal acerca de mis relaciones con Iván. Pero le diré la verdad. Solo soy su secretaria. Exclusivamente eso. Quédeme aquí conmigo, por favor. ¿Quién era? Hay un hombre sospechoso. Está en el camarote frente al mío. Sí, ya lo vi. También encontré con un tipo muy extraño con un pañuelo rojo que dice que anda conociendo la nave. Creo que no debemos separarnos. Si pudiera avisar para que vayan a esperarme a Mazatlán. ¿Puede enviar un radiograma? Ella ya lo hizo.
si no conoces a nadie en Mazatlán. No fui a Mazatlán. Fui a La Paz. Olvidé un vestido. Yo tenemos que hablar. Vamos. Un marido celoso, ¿eh? No es su marido, sino su patrón. Bueno, entonces un patrón celoso. Oh, por favor, no quise molestarlo. Permítame presentarme. Mi nombre es Tony. Tony Cuevas, inspector de caza y pesca. Víctor Medina. Mucho gusto. Debo confesarle que tengo dos debilidades: las mujeres y la pesca. Y esa muchacha me llamó la atención. Es tan bonita. Sin embargo, él, ese cerdo, ¿qué estarán haciendo ahora? ¡Habla! Dime a quién le enviaste ese cable. No debiste hacerlo, Iván. Contesta antes de que... Ya te lo dije. Olvidé un vestido. Pedí al hotel que me lo enviaran a Mazatlán. Habíamos quedado de no decir a nadie dónde estábamos. ¿Y tú crees que viéndote subir a este barco pensarán que vas a Nueva York? Los hombres que asesinaron al grabador venían siguiéndome. Ahora deben estar buscándome. ¿Y qué te preocupa? En este barco no creo que estén. Sí, pero ahora es posible que ya sepan dónde encontrarme. Ellos no te conocen. Ni siquiera saben tu nombre. Eso no basta. No puedo confiarme. Y si quieres tu parte, no harás nada sin avisármelo antes. ¿Has entendido? De acuerdo, jefe. Respecto a Víctor, no debe saber más de lo que yo le he dicho. Para vigilar está el otro. Perdóname, querida, pero no me inspiras tanta confianza. Trató de robarme. Llame al capitán. Sí, señor. Venga. Mira. ¿Comprendes lo que esto significa? Hay alguien a bordo que sabe muy bien qué es lo que tengo. Afortunadamente las llevaba conmigo. ¿Quién podría ser? Capitán, mire usted, han intentado robarme. Es que no tengo ganas. Anda, toma una cucharada. Por tu mamá, por tu papá. Y otra por tu papá. ¿Mi papá? Aquí está su bolso, señora. Gracias. Mamá, ¿por qué quieres que diga que ese señor es mi papá? Siéntate. ¿Qué estabas haciendo? Quise entrar, pero él estaba ahí. Por favor, no te metas si yo no te lo digo. Este negocio es muy peligroso.
el más peligroso que tú y yo hemos afrontado. Es que no entiendo. Si él tiene las planchas, ¿qué esperas? ¿Vicky no sospecha nada? ¿Vicky? Solo tiene una idea fija. Los hombres. Y de mí piensa como de ella. Otra chica, Yeye. No lo olvides. Solo debes intervenir cuando yo te lo ordene. Cuídate. Claro que lo haré. Sobre todo, cuídate de ella. ¿La crees muy peligrosa? Todas las mujeres bonitas son peligrosas para ti. Lo tendré en cuenta. Hola, guapo. ¿Qué piensas, matarme? ¿Qué haces aquí? ¿Qué sagaces son los hombres? ¿Qué puedo hacer aquí sino esperarte? Pero ahora quisiera saber, ¿qué haces con esa pistola? ¿No te conocía esa personalidad? Te ves muy guapa, Vicky. Gracias, pero... Oye, dime, ¿qué haces en el transbordador? ¿Y qué tienes que ver con ese tipo? No creo que hayas venido a eso. Claro que no. Pero ¿por qué no me explicas qué traes? Porque yo... ¡Qué calor! Tampoco sabía que tenías tanto temperamento. Me gustas. Hasta me has hecho olvidar de qué hablábamos. ¿Quién dice que segundas partes nunca fueron buenas? Perdóname, pero ahora tengo que cambiarme. Mi patrón me está esperando para cenar. ¿Tu patrón? ¿Por qué andas con ese señor que...? Después hablamos, ¿no? Hablar, hablar. Mucho diálogo y poca acción. ¿No piensas comer? ¿Cómo quieres que tenga apetito después de lo que ha pasado? Créame que lo siento, señor. Yo debía haber vigilado más atentamente. No tiene importancia. Después de todo, no se han robado nada. Pero tenemos que estar atentos porque pueden repetir el golpe. Ustedes perdonen, pero estoy solo. ¿Podría acompañarlos? Creo que no lo conozco, señor. No, pero él sí. Aunque no lo haré si le disgusta. Bien, no lo tomen de esa forma. Siéntese. Gracias. Soy muy sociable por naturaleza y no soporto la soledad. Sobre todo pudiendo hacerlo en tan buena compañía. Muchas gracias. Es usted muy amable. Usted le da más atractivo a la reunión. Siempre que ninguno de estos caballeros... Sea mi novio. No se preocupe. Son solamente mis amigos. Una mujer sin compromisos es doblemente atractiva. ¿Verdad, compañero? Creo que me voy a adelantar a ustedes y voy a pedir mi postre. Comeré solo un plato de frutas. ¿Acaso se siente usted mal? Tampoco me siento muy bien. ¡Mesero! ¡Mesero! ¿Qué quieres, Serafín? La cuenta. Atienda primero a aquel caballero. Nosotros podemos esperar. Yo ya no puedo esperar, Rosita. Ya me empujaste tres planes. Mejor vámonos al camarote. Es que... Serafín... Mejor vamos a dar una vueltota por allá arriba encubierta. No soy marinero, Rosita, me mareo. Mejor, así te da más sueño. Yo no me quiero dormir. Paga y vámonos. Rosita, me lo estás haciendo de episodios. Yo no tengo sueño. Llévatela a dormir. Yo voy a cubierta a fumar. Permiso. Con su permiso, señora, que descanse. Gracias. Ese señor es muy raro, mamá. Vamos. No, café no. Estoy muy cansado. Me voy a dormir. Acompáñame. Gracias por dejarme compartir su mesa. Espero que descanse. Con permiso.
¿Y usted qué piensa hacer? Irme a dormir, pues que hay otra cosa que hacer. Claro que sí. Bailar, por ejemplo. Estoy muy cansada, de veras. Lo estará más cuanto más tarde se acuesta. Es la forma ideal de descansar. Está bien, si usted lo dice. Ya verá cómo tengo razón. Hasta aquí, Víctor. Ya puedes regresar a tomar tu café. Espera, dame la llave de tu camarote. ¿La llave de mi camarote? Obedece y no me preguntes nada. Luego ven por ella. A bailar. Espero que nos acompañe. ¿Usted me lo pide? Por supuesto. Si es así, renuncio al café y la acompaño. Pero supongo que usted quiere cambiarse. Buen conocedor de mujeres. Conociéndola a usted, las demás no cuentan. Estaré en 10 minutos. ¿Le sucede algo? El señor Iván me pidió la llave de mi camarote. ¿Su llave? ¿Y para qué? ¿Pudieron capturarlo? Sí, el que lo hizo fue su amigo. ¿Quién era? No sé. No quiso decir palabra. Pero ahora hablaremos con su esposa.
Ese hombre nos pagó los pasajes y me dio 1,000 pesos. Nada más dijo que se iba a hacer pasar por mi esposo. Pero, ¿por qué? No lo sé. No quiso darme ninguna explicación. Sin duda pensó que de esa forma llamaría menos la atención. ¿Y usted lo conocía? ¿Lo había visto alguna vez en La Paz? Nunca. ¿Y usted? ¿Nunca lo vio en La Paz? ¿Es usted de allá? Sí, tiene un taxi. Ah, ¿usted un taxi? ¿Cómo es que no lo conozco? Mi hermano también tiene uno y todos los choferes son sus amigos. ¿Usted cómo se llama? Víctor. Víctor Medina. Medina. Nunca oí ese nombre. Con menos competencia me será más fácil invitarla a bailar. ¿Me acompaña? Claro. ¿Pensarás estarte aquí toda la noche, verdad, mi vida? Por lo menos hasta que termine el baile. A ese tipo que nos está mirando. ¿Qué tipo? Ya se fue. Estaba encubierta y nos estaba observando. Creo que sé de quién habla. Lo vi en La Paz y después lo encontré a bordo. ¿Qué estará buscando? Pensar en dormir después de lo que pasó. Y yo que pensé poder divertirme con esto. Porquería horrible. Vámonos, Pedro, vamos. Tenía usted razón. Esto es muy divertido. Usted no parece estarlo. Es verdad. Desde que nos embarcamos he tenido una sensación de angustia. Algo así como un círculo que se va cerrando poco a poco, como si quisiera estrangularnos. Nuestra amiga se está poniendo un poco melodramática, ¿verdad? Es cierto. Será porque ahora sí estoy cansada. Nos vamos. Gracias por la compañía y por el buen rato que me hicieron pasar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
¿Qué tal si nos tomamos otra copa? Yo invito. Ya he bebido lo suficiente. Prefiero ir a dormir. Bueno, ni hablar, que descanse. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tomamos una copa, Vicky. Bueno, nada más me cambio y regreso. No pude llegar antes. Nunca pensé que este trabajo fuera tan cansado. Iván me pidió la llave de mi camarote. Seguramente ocultaba allí las planchas. Ahora iré por ellas. Pienso que si me llamaste debe ser porque me necesitas. Quiero que estés prevenida cuando yo entre a mi camarote. ¿Y eso qué? ¿Debo tomarlo como una declaración formal? Disimula. Alguien nos está vigilando. Me lo suponía. ¿Hola? Canalla, engañándome con mi amiga. Fíjese que uno de los pasajeros me invitó a una copa. Dijo que era para luchar contra la gripa y después que se tomó tres, la que tuvo que luchar fui yo. Eso está mal. El sexo débil no se hizo para luchar. Le confiaré un secreto. El sexo débil es fuerte porque el sexo fuerte tiene una fuerte debilidad por el sexo débil. Completamente de acuerdo. Un hombre joven y un whisky añejo, esa es mi fórmula. ¿Y solo me falta la copa? Bueno, pues yo invito. ¿Vamos? Una locura lo que voy a hacer. Pero usted me inspiró confianza desde el momento que le conocí. Solo le pido que guarde mi secreto. Cuente conmigo. Iván es un canalla. Nos está utilizando a los dos. No entiendo. A mí me paga por lo que hago. Una miseria. ¿Sabe cuánto le va a dejar el negocio que está haciendo? 200. Tal vez 300 mil dólares. Eso es mucho dinero. Hoy me golpeó. No ha sido la primera vez. Pero es que ahora es más grave. En cuanto termine este negocio, piensa liberarse de mí. Paula, por favor. Quiere hablar más claro. Víctor, tengo miedo. Hay otros hombres que quieren esas planchas. Estoy segura que nos matarán sin contemplaciones. Tenga calma. Siéntese. Ahora explíquemelo todo. ¿De qué planchas habla? Iván encargó a un grabador extranjero unas planchas para falsificar billetes de 50 dólares. Le pagó 100 mil dólares por su trabajo. A eso fueron ustedes a La Paz. Deme un cigarro. Hay alguien afuera.
No hay nadie. ¿Por qué piensa que hay otros interesados en esas planchas? Iván habló con uno de ellos en La Paz. Quería comprárselas. ¿Qué pasó con él? Lo mandó a matar. Dijo que no quería correr riesgos. ¿Quién lo hizo? El guardaespaldas de Iván. Es un terrible asesino. Sé que está a bordo, pero no lo conozco. Entiendo. Iván sabe que hay otros hombres que quieren despojarlo, pero tiene algo en su favor. No lo conocen. Solo tienen la información. Ellos fueron los que mataron al grabador. Llegaron tarde, cuando él ya no tenía las planchas. Eso nos dio tiempo a embarcar. Claro que hay otros hombres interesados. Ya capturaron a uno. Pero ese trabajaba por su cuenta. Sí, pero todavía quedan los otros. Como se lo dije, forman un círculo que poco a poco irá estrangulándonos. Me gustaría saber cómo se han enterado. Entre la gente de Lampa es muy difícil ocultar un negocio como este. Lo grave es que no sabemos quiénes son. Cualquiera de los que viajan puede ser uno de ellos. Sí, cualquiera. Tal vez Tony. O ese hombre del pañuelo rojo que tanto nos vigila. Víctor, Iván tuvo una razón por qué pedirle la llave de su camarote. Aquí debió esconder las planchas. Es posible. Su camarote no es un lugar seguro. Hace mucho tiempo que estoy en este negocio. Conozco demasiado bien a los hombres. Y usted no es quien dice ser. Paula. No me diga nada. Cree que podría convencerme. Desde que la conocí supe que estaba mintiendo acerca de quién era. Y esa mujer me lo confirmó. Usted ni siquiera vive en La Paz. Me gustaría saber cuál es su juego. El suyo, Víctor. Quiero esas planchas. Hace solo unas horas que nos conocemos. Y sería absurdo hablar de amor. Pero tú me gustas. Me gustas mucho. Tengo una prisa. Con esas planchas podremos irnos muy lejos y ser muy felices tú y yo. Ayúdame a buscarlas. Me gustas para socia. Entonces no perdamos tiempo. Ayúdame a encontrarlas. ¿Qué le pasará a mi amigo? ¿El del saco guinda? Ajá. No pensé que lo esperara él. Me pagó la cuenta antes de irse. Sucio farsante. No pudo escoger mejor escondite. ¿Sabes lo que valen? Una fortuna. Con estas podremos volar muy lejos del cerdo de Iván. ¿Qué pasa?
¿Quieren ustedes decirme qué sucede aquí? Un hombre enmascarado trató de robarme. ¿Y qué trató de robarle? No lo sé, lo ignoro. ¿Puede usted decirme cómo era? No le vi la cara. Lleva una camisa negra y pantalón blanco. ¿Y se fue por aquel lado? Vamos a buscarlo. Vamos. Pero qué bárbara eres, Lidia. Parecías el agente 007. Nunca me imaginé que fueras tan brava. La hubieras visto, Víctor. Lo que no comprendo bien es lo que hacías con esa pistola. Si saben lo buena que eres para los pleitos, nadie querrá casarse contigo, querida. Vamos, Vicky. Víctor, ven. Quiero saber qué pasó. Tú también, Paula. Llegó el momento. ¿Y esto? Uy, creo que nos equivocamos de camarote. Este ha de ser el de otros recién casados. No, Serafín, este es el nuestro. No, todos son iguales. Mira qué desorden. Voy a avisar que lo arreglen. No, no hace falta. Sí, sí hace falta. ¡No hace falta! Pero ustedes piensan que yo soy un imbécil. ¿Suponen que voy a creer que ustedes llegaron justamente cuando ese enmascarado salía de tu camarote? Y así fue, Iván. No, ustedes estaban allí muy a gusto. El convenio fue que estuvieras a mi servicio y no que la enamoraras. Mire, yo no voy a permitir que me hable así. Ni yo tampoco te voy a permitir que metas tus narices en mis negocios. ¿Qué te dijo esta? No me dijo nada. ¿Qué te traes con él? Basta. Ya me cansé de tus majaderías. Vámonos, Víctor. Ven, nada que andemos discutiendo con este. Espera. Aquí tienes tu dinero. Ya no necesito más de tus servicios. Me hubiera gustado darle su merecido. Olvídate de él. Que me preocupa ahora es esa mujer. ¿Por qué se arriesgó a luchar contra ese enmascarado? No lo sé. Pero yo sí. También ella está detrás de las planchas. Por un momento pensé que las había conseguido. Pero ya no. ¿Qué te hace estar tan segura? A pesar de todo, Iván no está preocupado. Seguramente aprovechó la confusión para apoderarse de ellas. Pero todavía tenemos tiempo. ¿Verdad, querido? Paula, ¿quieres venir? No tienes nada que ver con él. ¿Qué te pasa, Iván? ¿Por qué sospechas de Víctor? Porque tengo mucho olfato, Paula. Cometí un error al traerlo y ahora tengo que vigilarlo. ¿No serán los celos los que te hacen pensar así? Puede ser. Tú me gustas mucho, Paula. Me gustas mucho. Pero no tanto como para compartir tus negocios conmigo. ¿O acaso piensas que no sé que ya recuperaste las planchas? Fui más listo que ellos. Pero como te prometí, tú tendrás tu parte. Mi 10%. Iván, tu generosidad me abruma. Podría mejorar las condiciones si tú... Ni así. Nos conocemos demasiado bien, querido. ¿Desde cuándo puedo confiar en tus promesas? Que descanses.
si puedes. Las planchas estaban en ese camarote. Alguien se quedó con ellas. Ese alguien yo sé quién puede ser. Me acabo de informar de ese tipo. Y no es lo que pretende ser, pero sí muy peligroso. Lo suponía. No está en su camarote. Tal vez... Piensas lo mismo que yo, ¿verdad? Hacer nada hasta saber con seguridad quién las tiene. ¿Estás ahí, Serafín? Sí, mi reina. Por favor, Rosita, déjame entrar. No, no, Serafín. Me da vergüenza. Un besito nada más. No, no. Sí, sí. Señores pasajeros, lo siento, pero nadie podrá desembarcar cuando lleguemos a Mazatlán hasta que las autoridades lo dispongan. Un momento, capitán. Esta orden no me incluye a mí. Yo viajo con un pasaporte diplomático de mi país. ¿Quiere verlo? De acuerdo, señor. Usted puede desembarcar cuando guste. Gracias. Vamos, Pedro. Y ahora le suplico a todos que regresen a sus camarotes. El único privilegiado. ¿Quieres explicarme por qué te portaste así conmigo? Es que me sentí un poco mal, ¿sabes? Y no quise decírtelo. Pero ya me siento mejor y dispuesto a reivindicarme si tú me lo permites. Debiera negarme, pero las mujeres somos tan débiles. Hay que cumplir la orden, Vicky. Regresemos al camarote. Adiós, guapo. Pedro, llévame al camarote.
Ya no bebas más, Serafín. Recuerda lo que dijo el capitán. Todo el mundo a sus camarotes. ¿Pero no te da miedo el muerto? No. Ahora me da miedo el vivo. Ese no es, es este. Están igualitos. Aquí. Se hace pasar por lo que no es. ¿Cómo has podido averiguarlo? ¿Qué más da? Lo que importa es que debemos cuidarnos de él. Será mejor que trates de descansar un rato. Yo daré una vuelta, tal vez resulte. Yo iré contigo. No, llamaríamos la atención. Yo te avisaré si descubro algo. Recuerda que pase lo que pase, yo estaré contigo. Veces a este viejo cascarrabias metiendo las narices en lo que no le importa. Quería hablar con él. Sí, ya lo he notado. Le hablaremos juntos. Está abierto. Decía que era un farsante. Vamos a buscarlo. ¿Para qué? ¿Quiere meterse en dificultades? Tiene razón, amigo.
¿Qué pasa? Hemos seguido una pista falsa. El tullido. Encontré su silla vacía. Qué bien lo hizo. Él es el único que podrá dejar el barco. Habrá que darse prisa. Ya estamos llegando. Espera. Si hay peligro, quiero estar a tu lado. Pensando que yo maté a Iván, se equivoca. Él me contrató igual que usted para protegerlo. Pero en cambio usted mató a Saldívar. Al hombre rana era un policía. Iván me lo ordenó. Pero me queda un consuelo. Este juego aún no termina, amigo. Y no irá muy lejos. Este crimen no podemos cargárselo a Tony. Me lo sospechaba. Pero ahora estoy segura. Tú eres un policía, ¿verdad? Pues debes estar muy contento. Has ganado, ¿y qué? ¿Qué te darán? ¿Te felicitarán y después otra misión? Para que vuelvas a arriesgar tu vida por un miserable sueldo. Hasta que llegue alguien que sea más listo que tú. Es mi trabajo. Pero no comprendes. Es la oportunidad de tu vida. Somos ricos. Podemos ser muy felices los dos. Víctor, yo te quiero, mi vida. Lo nuestro no puede terminar así. Mira, hay un avión que sale dentro de unos minutos. Todavía tenemos tiempo. Víctor, tú puedes abandonar el barco y llevarme contigo sin que nadie sospeche. Estaremos muy lejos para cuando nos descubran. Víctor, por favor. Debes decidir antes de que sea demasiado tarde. Vamos. No, Víctor. Lo arruinarás todo. ¿Dijiste que había un avión? Sí, pero tendremos que darnos prisa. Sabrá.
te vas, yo también podré hacerlo. Te haré conocer Mazatlán. De acuerdo, linda, pero te tendrás que esperar algunos años. Tenga la bondad de subir, señorita. Nadie puede desembarcar. No debimos dejarlos ir. Víctor lo quiso. Dijo que era la única forma de capturarlos a todos. Te mataré si te resistes, querido. Vámonos. ¿Avisaste desde el barco? Sabía que llegarían antes en avión. Les pedí que me esperaran. Traicionando a Iván. Él lo hubiera hecho conmigo. Por eso mi único camino era negociar con Tony. Pero tú echaste todo a perder. Dame las planchas. ¿Me matarás como lo hiciste con Iván? Es inútil que trates de ganar tiempo, querido. ¡Acérquese más! ¡Acérquese más! ¡La policía! Thank you.
Debí pensar que él estaba en combinación contigo. Qué lástima que lo nuestro tenga este fin. Sí. Una verdadera lástima. Polizonte. ¿Verdad? ¿Qué más hay?